Ah, oh, bueno, ahora sí vamos a empezar con lo chido. See you, bitch. Ah, ¿dónde está otro estúpido? Ahí, justo ahí. Directo en el pitillo. Ah, vamos a ver. Ay, me equivoqué de botón. So, este estúpido. ¿Crees que esto te va a servir, imbécil? ¿Está muerto? ¿Está vivo? No, nope, estaba. Muérete, cabrón. Nice. Ok. Let's fucking go. ¿Dónde están? Yo sé que hay un estúpido por aquí. Justo en la jeta. A ver, como a mí me vale madre, yo soy bien YOLO. Oh, hey, manos locas, McLean, ¿eh? Él estaba glitchando la mano bien, bien divertido. Entonces, vamos a aprovechar que tengo el Winchester Repeater. Y por aprovechar, digo, me refiero a, ¿cómo se llama? Quítate, pinche anciano imbécil. Le disparé justo en el arma. Genial. Pues para allá iban, mujer. No, espérate, güey. Ah, puro revólver. Bueno, hablando de revólver. Vamos a ver cómo le va al Marshall. Quítate. Ok, ¿dónde estás, imbécil? There you are. No. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Shut up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshall. These are people's lives. People's homes. Let's go. Get on your horse, boy. Okay. Mira, qué estúpido subiendo las escaleras con el caballo. Ok. Espérenme, imbéciles. ¿Qué te importa? ¿Dónde? Ajá, you bitches. Walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Oh, well then. ¿Dónde viene? Damn, son. Justo en la jeta. Vamos, yo sé que hay alguien por ahí.
quitan la manopla. What the fuck? Ustedes vieron que tenía el punto justo en su pinche jeta. What the fuck, revolver? Yo que te favorezco sobre un rifle y tú me haces esto. Okay, you know what? Fuck that shit. Repeater. Push. Ahí va uno. Ahí van dos. Ahí van tres. Llegamos cuatro. Y otro estúpido cinco. Y ese otro seis. Nope. Not happening, bro. Hey, aquel estúpido, ¿dónde va? Look what I got here. There's something that you're still breathing. Come on, Bessie, give. Norman Deke. Fuck. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get the bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Deke. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. Lo amarraron como puerco. O al menos eso van a hacer. So, ahora ya puedo regresar con West Dickens o puedo irme con Bonnie. Que de hecho... Bueno, ¿saben qué puedo hacer? Puedo hacer un pinche campamento aquí, pedorrillo. Y aprovechar el fast travel. Así que vamos a hacer eso, ¿quieren? ¿Dónde está? Basic campsite. Mía. Mía. Ven, güey. Ven. Ven, pendeja. Dale. Ok, travel to destination. Vamos a... ¿No saben qué? Vamos al rancho de los McFarlane. ¿Qué, güey? No, no estoy enojado. Nomás no estés chingando y moviéndome las manos cuando estoy jugando. Eso no se hace, cabrona, ¿eh? Ok. Sí, sí, muy bonito. Vaya y acuéstese. Ok. McFarlane's Ranch. Uy, la misión es de noche. The Burning. Oh, ya sé cuál misión es esta. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they've found nothing. Well, come on, let's go look for him. Let's head out. He couldn't have gotten far. Okay, bueno, vamos a buscar al anciano. ¿Qué podría salir mal, verdad? I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry. We'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarlane. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Ay, qué bonito, tan bonito en esta. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarlane? I had six brothers, but five of them died, either from sickness or foolish choices. Let's go. It's a bad idea to split up right now. Pues el pinche caballo se paró, yo aquí estoy apretando el botón. Never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Hey, ¿qué tienes con las corbatas? Over there. What? ¿Qué dijo? No le puse atención.
Estaba quejándome de que no le gustan las corbatas. No, genial, ya llegamos, ya nos vamos. What could have happened to those poor men? And their horses were dead too. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Okay, bueno. Los Bollard Twins son un... I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. Oh, una banda de ladrones o algo así, supongo. Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in. Like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't realize... The outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal, there's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into good. You're... Look, Mr. Marston, the barn is on fire! Wait, what? Oh, cierto. Well, fucking go, mujer. Quédese atrás. No ser esos hijos de perra. Holy fuck. Ok, bueno, ya no queda de otra, ¿eh? ¡Hey, miren! Una cuerda llameante. De seguro por ahí puedo subir. Ok, al parecer soy el único ser humano que sabe que te repara en este... en este lugar. Así que, bueno, hay que aprovecharnos de eso. Oh, los caballos todavía están ahí adentro, con razón, están todos apurados. Puro parkour, cabrón. Ok, tengo que meterme al... ¿qué les dije que era? Un granero. O algo así. ¡Ah! ¡Shit! Así no se utilizan las escaleras, señor Marston. Oh, las utiliza solo. Abrir esta estupidez. ¿Qué se supone que tengo que...? Oh. Oh. Oh, well then. Esa es otra manera de hacerlo. Güey, ni siquiera respiraste por 2 segundos. Yo estuve ahí como por 1 minuto y medio. ¡Hora, cabrón! Pinche nalgadón así de la muerte. Si no los mata el fuego, la nalgada lo hará. Fucking great. Bueno, esa es una manera de hacerlo. Se supone que yo tengo que saltarlo, pero este güey dijo soy un pinche macho de lo peor y pasó por el fuego como si fuera un pinche fakir. ¿Qué pedo con ese güey? Sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest.
I've got to go see how my father's bearing up. ¿Te vas a quedar dormido ahí, güey, o qué? Supongo que para la... M. Oh, como Marshall. Supongo que para la misión de... West Murray tiene que ser de día. Entonces voy a aprovechar para guardar el juego y dormir un rato. Aparte porque así va a pasar algo de tiempo. Oh, hablando de dormir, ya me dio sueño a mí. Pero es temprano todavía. Y como ya les había dicho, quiero grabar mínimo unos 4 o 5 videos. Y este apenas es el segundo. Claro que ya no falta mucho para que se termine, ya van 15 minutos. Ah, mira qué bonito. Vamos a darnos otra... Vamos a echarnos otra pestañita. Because why the fuck not? Sí, sí, qué bonito. Ahora sí. Ya no hay nada que con que ayudarle a Bonnie. Vamos a las otras misiones. Voy a ir con el primer estúpido que me quede cerca. Con el estúpido que me quede más cerca. Que va a ser el Marshall. Dependiendo de por dónde entre. Aunque, ¿saben qué? Para no tener que irme hasta allá. A caballo voy a hacer. Voy a utilizar el fast travel. Desearía que fuera un poco más fácil de utilizar. Pero no, tengo que buscar un lugar que no sea dentro de una ciudad o un camino. O en un camino, mejor dicho. Venir aquí, utilizar el Basic Campsite. Basic Campsite, mind you. Muchas pinches piedritas con unos palillos ahí. Pero es suficiente. Y vamos a Armadillo. Y mágicamente, apagando el fuego... Me teletransporto. Teletransportación, apagando fuego. Uy. 17 minutos. Ok, bueno, yo supongo que en lo que me dan el intro a la próxima misión va a ser suficiente para terminar el video. Y parece que se va a hacer con West Murray, ¿cierto? Yep. You shall not get past. Qué fast. False testimony except for profit. Oh, ya sé dónde va esto. ¿Qué, güey? And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Ah, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Hmm? Oh, much, much better. But then, they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce... I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. He gives no shits. Listen, Marston, I'm broke. But this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Hey, no me gusta cómo va eso. Let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Let's go then. Pero vamos a ir en el próximo video de vamos a jugar Red Dead Redemption. Entonces. Sí, en el próximo video voy a estar ahí en Ridgewood Farm. O bueno, vamos a seguir el camino. Bueno, pronto como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.